Tuvimos más de 10.200 personas aprendidas por diferentes actividades y muchas de ellas presentadas ante el Ministerio Público. A partir de este año estamos redoblando esfuerzos para mantener y garantizar la seguridad de todos los habitantes de la provincia de Cartago y de la zona de Los Santos, que es área de responsabilidad de esta dirección regional. A la fecha llevamos más de 215 personas aprehendidas y decomisos importantes, tanto en armas como drogas, lo cual afianza el trabajo que viene realizando Fuerza Pública en el sector. Bueno, en realidad estoy muy contenta en este momento de ver a este montón, como dicen los chiquillos, de policías por acá, a proteger a la comunidad, porque realmente la inseguridad es tan terrible. Dios quiera que en el futuro lo sigan haciendo. Eso realmente es lo que necesitamos en Cartago. Y precisamente aquí en el Cantón Central, que nos estén apoyando, porque yo como adulta mayor, salir a la calle a veces nos cuesta mucho por la inseguridad. Y por supuesto que todo esto nos va a ayudar a que estas personas que vienen a hacer daño se alejen. Para nosotros es muy bueno ver este sistema que están aplicando en este momento. El ciudadano necesita mucha seguridad, más con la ola de criminalidad que está pasando en este momento. Entonces, que los que andamos en la calle nos sintamos protegidos, eso genera paz y tranquilidad para muchos hogares, que todos, casi todos salimos a trabajar, tenemos un oficio que hacer y saber que podemos regresar con bien a nuestros hogares, porque hay gente especializada en este momento que nos está resguardando. Todas estas labores están enfocándose en aquellas zonas en las cuales se han presentado algún tipo de incidencia y en la cual queremos devolver esa tranquilidad. Por lo tanto, los esfuerzos que estamos realizando en la zona de Lindavista, Llanos de Santa Lucía y algunos otros sectores van enfocados directamente a eso. Y señor presidente, desde la zona de Cartago estamos a sus órdenes y seguimos enfocados en esta labor de todos los hombres de azul que sirven a este país.